Después de meses. Y meses. Y meses. Y meses. Con la gente pidiéndonos a gritos que traigamos la siguiente parte de nuestro equipo Pokémon, en este caso, de Sinnoh, por fin la tenemos hoy. Y ahora en serio, el apoyo que le disteis a los otros tres vídeos, al de Hoenn, al de Kanto y al de Johto, fue increíble, así que esperamos que en este vídeo también le deis muchísimo apoyo si queréis que traigamos la siguiente parte en Teselia barra Unova, como queréis llamarlo. ¿Y cómo hago ese apoyo, Lugre? Pues lo único que tiene que hacer es dejar un buen like al vídeo y suscríbete al canal. Ya está, no hay nada más. Y por cierto, dejadnos en los comentarios cuál es vuestro equipo favorito de Sinnoh para que podáis salir en estos vídeos. Y en el caso del vídeo anterior, el equipo que más me gustó fue el de Mati y Acosta, que lo tenéis por aquí, que además se le ocurrió muchísimo con el tema de los emojis del móvil y tal. Así que podéis imitarle si queréis. Y en el caso de Grillo fue este de aquí que tenéis, de Santi Martín, ya que coincidía mucho con su elección, tal y como dijo él, ¿vale? Así que lo dicho, estamos deseando de ver vuestros equipazos en los comentarios de este vídeo. Y bueno, como ya sabéis, en estos vídeos no podemos elegir legendarios en los equipos y tampoco podemos repetir entre nosotros, ¿ok? Explicado todito, vamos con el primer Pokémon. Bueno, como es obvio, tenemos que empezar con nuestro Pokémon inicial. Y sí, es cierto, vengo de Hoenn de empezar con Trico. ¿Debería de empezar con Turwig ahora? De momento, vamos a convencer al profesor Serval para que nos dé algún Pokémon. Por supuesto, tengo que decir que esta región tiene a tres de los mejores iniciales de toda la saga, así que creo que va a ser una de las regiones más reñidas. Y la verdad es que dudo mucho que a alguien no le guste el diseño de Piplup, de Turwig o de Chimchar. Pero en mi caso, y repitiendo lo que hice en mi primera aventura por Sinnoh, voy a escoger a Chimchar, que bueno, ya sabéis que mi tipo favorito es el tipo fuego. Y además, así de paso, le hago honor a mi Infernape del Pokémon Diamante que murió. Vale, realmente no murió, pero me robaron el cartucho, así que prácticamente como si hubiera muerto. A saber dónde cojines está ese mono loco, tío. Bueno, estás venido un poquito arriba con lo de que son los mejores iniciales de todos, ¿eh? La tercera generación es la que manda, tío. Igualmente, como toca elegir y te has pillado el mono loco de fuego, yo pillaré a mi tortuguita infalible, Tortwig. Será mi inicial en esta aventura y es que mi amor por las tortugas viene desde bien pequeñito. 9 fueron las tortugas que tuve y 9 fueron las que pisó mi madre sin darse cuenta. No debí dejarlas correr por el patio. De igual manera, esta tortuga está bien mamada y no dejaré que nadie le haga pisotón. ¿Oíste, mamá? A esta no la matas. Además, cuando le dé por evolucionar a Grotel y finalmente en Torterra, volverá para vengar a sus hermanas muertas y matará a mi madre. Ándate con ojo, mamá, que mi tortuga tiene un árbol en la espalda y quizás te pegue un ramazo, ¿eh? Quieto, para, un segundo. Perdona que interrumpa el vídeo, pero es que Lugre y yo tenemos noticias importantes. Vamos a hacer un sorteo de una pedazo de Nintendo Switch más el juego que tú elijas, cualquiera. Lo que tenéis que hacer, muy importante, seguirnos en nuestras cuentas de Instagram. Tenéis los enlaces en la descripción y tenéis que darle like a una de las publicaciones últimas que hemos subido sobre el sorteo. Leed la descripción porque ahí están todos los pasos que tenéis que hacer para participar en el sorteo. Es muy sencillo, todo facilísimo. Y eso es. Nintendo Switch más un juego. Mucha suerte a todos y seguimos con el vídeo. Así que la tortuguita, Grillo. La verdad es que eres igual de tonto que los rivales de las nuevas generaciones, escogiendo el Pokémon débil contra mi Pokémon inicial. Y eso que eras el segundo en elegir, ¿eh? Pero bueno, el siguiente Pokémon que va a meterse de cabeza en mi equipo no va a hacerse esperar mucho. Y es que en la misma ruta 201, justo al ladito de mi casa, estaría esperándome un Starly, ya hoy meme del canal con los Luxtarly del Pokémon Fusion, listo para ser capturado y ser debilitado muchas veces por culpa de mi maldición con los Pokémon pajaritos. Eres mi única salvación. ¡Oye, de Luz, ¿qué dice? ¿Qué? Ya de por sí, Staraptor y Starly eran de mis Pokémon pájaros favoritos, pero sin duda le he cogido un cariño especial tras el Pokémon Fusion gracias a su fusión, por lo que Staraptor se une al equipo junto a Infernape. Qué curioso, Lugre. No sabía que la ruta 201 estuviese cerca de Albacete. Yo no tendré que esperar mucho más para conseguir a mi Chinx en la ruta 202, tras pasar el pueblo arena y aprender a capturar por 39ª vez en mi vida. Podría obtener a este Pokémon tan mono correteando por la hierbita. Este gatito tan adorable se convertirá, tras mucho entrenar, en un león eléctrico que de un zarpazo cortará cabezas a la vez que las fríe. Luxray, uno de los Pokémon más carismáticos de esta generación, se viene pa'l Team Grillo. No lo voy a dudar, he tenido mucha suerte con que me dejases a Charlie, no iba a tener la misma con Chinx, pero bueno. Vamos ahora con mi tercer Pokémon y posiblemente mi Pokémon favorito de tipo agua de la cuarta generación, y este no es otro sino que Buizel. Y sí, Buizel, no Floatzel, Buizel. Que sí, que luego acabaría evolucionándolo y tal, pero es que Buizel me gusta mil veces más que Floatzel, y creo que mi amor con este Pokémon empezó viendo básicamente el anime de Pokémon, con el Buizel de Ash y tal, viendo su espectacular animación con Aquajet. Y bueno, tendría que moverme hasta la ruta 205, cerca del Valle Eólico, para asegurarme el encuentro con mi nuevo compañero, que desde luego me va a tener bien cubierto el tipo agua. Pues mira, lugares, ya que estamos cerca del Valle Eólico, me voy a pasar y aprovechando que es viernes, hostia, es viernes. Mañana no hay clase, mañana no hay. Voy a capturar un pedazo de Drifloon. Estoy enamorado de este Pokémon, pues es un poco psicópata como yo. Drifloon es un simpático globo relleno de espíritus de personas y cuando está chistoso, agarra a niños pequeños de la mano y los secuestra haciéndolos volar bien alto. Su evolución Drifloon será capaz de llevarnos a mí y a todo el equipo. Espero que no nos suelte en mitad del vuelo. Grillo, amigo mío, yo espero que sí, te lo juro. O sea, ojalá te caigas y te destroces, perro.
mí. ¡A la mierda! Pero bueno, llevaría muchísimo tiempo para que consiguiese mi siguiente Pokémon, así que estaríamos muy solitos los tres Pokémon que tengo y yo hasta bien entrada a la aventura. Por lo que de mientras voy a capturar un Vivarel preparado para ser una putita de meos y nos estaría haciendo un poco de compañía también, así que lo dejo por aquí para hacer bulto. Y por fin, al alcanzar la nevada ruta 217, llegando ya casi a conseguir mi séptima medalla, encontraría a un viejo conocido, un pequeño Swainap que veo con la capacidad de evolucionar más allá de su primera evolución, Pirozwine. Y sí, amigo, Zemamo Mamoswine. Iba a turbo entrar al equipo como el mamut más chingón de toda la época del Piloceno. Venga, Lugre, ahora dime qué mierdas es el Pliceno. El Piloceno es una división de la escala temporal geológica que pertenece al periodo neógeno. El Piloceno sigue al Mioceno. Vale, ahora sí leer lo de la Wikipedia, crack. Bueno, que eso, que con Mamoswine ya tendríamos el cuarto integrante del equipo y también acompañados por nuestro fiel amigo y para nada usado por conveniencia, Vivarel. Wait till you see the... No. Muy bien, Lugre, pues mi cuarto integrante viene incluso de una época anterior, la cual ni la sé ni me voy a parar a buscarla. Pero atento porque sacado de las profundidades del subsuelo Pokémon gracias al kit de exploración y picar duro con el cincel y el martillo Aitor Díaz, os traigo al increíble Cranidos. Este Pokémon dinosaurio es uno de mis favoritos de cuarta generación y su increíble evolución Rampardos es el Pokémon con más fuerza de ataque de todo el juego. Sin duda, un Pokémon espectacular que me costará bastante conseguir, pues además de encontrarlo hay que llevarlo al Museo Minero de Ciudad Pirita a que lo revivan, pero estoy seguro de que el esfuerzo habrá valido la pena. ¡Ah, ficho de puta! John, joven, me llevo el fósil guapo y ahora te lo llevas tú, ¿eh? Te lo estabas esperando, ¿eh? Bueno, pues nada, una vez derrote al equipo Galaxia tendré que ir a Ciudad Canal para conseguir mi quinto y huevudo Pokémon. No, tranquilos, no es un execute. Pero sí que me va a salir de un huevo. El mío no. Y es que tras ir a la Isla de Hierro a ayudar a Quinoa, esta me va a dar un huevoncio y yo como un chico agradecido lo acogeré y se lo daré a Vivarel para que lo lleve en las manos todo el camino. ¡A trabajar, perro! Oye, que no lo trato mal, ¿eh? Que él me quiere ayudar, lo digo en serio. Y bueno, un día de estos el huevo se abriría y saldría un Riolu putamae que con un poquito de cariño, amistad y... bueno, que eso, que cuando sea mi amiguete evolucionaría un pedazo de Lucario, ¿vale? Que es uno de mis top 3 Pokémon favoritos de la cuarta generación. Por lo que mi quinto integrante me cubrirá el tipo Lucha Cero, dos tipos increíbles que están dejando un pedazo de equipo. Ojo, mi quinto Pokémon es algo más especial y menos poser. Lugre, Lucario es el Pokémon favorito de cuarta generación de todo el mundo. En este caso, estamos hablando de Scorupi. Y además, no de un Scorupi cualquiera, sino un maldito Scorupi Shiny, que encontraré pulsando el Select en el Gran Pantano. ¿Y Shiny por qué, Grillo? ¡Pues porque me sale de los co... Siempre he querido tener un Scorupi Shiny. Un día me pasé horas buscándolo, pero nada, no lo encontré. Me encanta su color y Drapion es un Pokémon que me encanta por su estrategia troll en Showdown. Ay, este Grillo, siempre haciendo trampas en estos vídeos. Un día te mete un Electivire en Kanto y al siguiente te mete un Shiny con el Pokéhex. Hashtag Grillo Sucio Rastrero 23. Bueno, viendo ya que el equipo se había llenado por completo, era hora de despedirse de Vivarel para siempre. O al menos hasta que lo necesite en un futuro para las MOs. Así que me acerqué al centro Pokémon de Ciudad Corazón, le di un fuertísimo abrazo con todo mi amorcito a todos mis Pokémon, menos a Vivarel, a ese lo metí rápido en el PC y salí corriendo. Y justamente huyendo del centro Pokémon donde dejé a Vivarel, entré sin querer en la casa de Tecla, la cual me dijo que como había conseguido la Pokédex Nacional, me iba a dar un Eevee. Le dije que a qué cojines venía eso, que se iba regalando Eevees a todo el mundo, así porque sí, sin saber siquiera si eran peligrosos asesinos en serie o peor aún, que le guste la última generación. Pero por mucho que intentaba hablar con ella, solo me decía esto una y otra vez. Así que bueno, cogí mi Eevee y recordando que me faltaba algún paco de tipo planta en el equipo, fui hasta la Roca Musgo que se encontraba en el bosque Vetusto, le subí un nivel y ¡pum! Lithion para el equipo. Y así completé exquisitamente los 6 Pokémon titulares. No sé vosotros, pero entre Glaceon y Lithion me gusta muchísimo más este último. Además ya tenemos cubierto el tipo de hielo con Mamoswine, así que no problemcito. Pero bueno, Lugre, siempre recurres al puto Eevee. Mira que yo pude escoger al Togekiss, pero no lo hice porque ya aparecía en mi equipo de Yoto. Igualmente, mi último Pokémon será un increíble Ghibli que conseguiré haciendo una movida súper rara, para que veáis. Lo primero que hay que hacer es ir a la ruta 206, pero desde Ciudad Pirita. Luego bajáis el camino de bici, si te pegas en la roca esta, das 9 pasos a la derecha y 5 hacia arriba. Y entonces entras en una zona donde está el jodido bicho este. Una cosa rara de narices, pero que podrá hacer que en nuestro equipo terminemos teniendo un increíble Garchomp. Vamos a hacer un sorteo de una pedazo de Nintendo Switch más el juego que tú elijas, cualquiera. Lo que tenéis que hacer, muy importante, seguirnos en nuestras cuentas de Instagram. Tenéis los enlaces en la descripción y tenéis que darle like a una de las publicaciones últimas que hemos subido sobre el sorteo. Leed la descripción porque ahí están todos los pasos que tenéis que hacer para participar en el sorteo. Es muy sencillo, todo facilísimo. Y eso es, Nintendo Switch más un juego. Mucha suerte a todos y seguimos con el vídeo.
Pero bueno, chicos, hasta aquí estarían los dos equipos de Sino, el mío y el de Grillo. Estamos deseando leer vuestros equipos en los comentarios, así que no dudéis en comentar a tope para poder salir en el siguiente vídeo. Y hablando de vídeos, os dejamos por aquí el último que hicimos, el de PokéTube Rewind de 2019, que estamos seguros de que os va a hacer reír muchísimo. Y también tenéis por aquí el vídeo de nuestro equipo Pokémon de Joven, por si aún no lo habéis visto. Y bueno, deja un buen like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal que es jodidamente gratis y nos vemos la semana que viene con más. ¡Adiós, chicos!